¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar una nueva campaña, una nueva serie con Suecia. Quiero hacer una serie de campañas probando países del DLC de Lions of the North, que bueno, por desgracia no le pude dar mucha caña y como tampoco estoy pudiendo abrir directos, pues así aprovechamos. Vale, vamos a jugar el modo Iron Man, por supuesto. Vemos que empezamos con un 3-3-3, el Archirrey, Christopher III. Y a qué tal será que intentamos un poquito una partida con Suecia, con Noruega, perdón. Y creo que tiene el logro justamente de Leones del Norte. Que es un logro que, si no recuerdo mal, consiste en invadir el norte de Alemania. Pero no estoy muy seguro. El Reino de Suecia entró voluntariamente en la Unión de Kalmar con Noruega y Dinamarca en 1397. Impaciente por limitar la influencia de los comerciantes alemanes de la Liga Hanseática, sin embargo, la unión ha demostrado ser en gran medida una excepción para los nobles suecos. La autoridad se ha centrado en la lejana isla de Dinamarca y los muchos conflictos con Lübeck. Las ciudades hanseáticas han sido muy costosos. Muchos están cansados de que el dinero que tanto les costó ganar se gaste en aventuras danesas en el norte de Alemania, tras que también interrumpen el comercio y obstaculizan la exportación de hierro sueco. Las tensiones llegaron al máximo sobre 1430 con la popular rebelión de Engelbrecht, que expulsó a los oficiales daneses del país, una sublevación que junto con las guerras fallidas contra la Guerra Hanseática llevó al destronamiento de Erik, el rey de la Unión, que huyó a la isla de Gotlandia, viviendo más como pirata local que como rey del norte. El nuevo rey elegido por los daneses suecos y noruegos es un extranjero sin ninguna base de poder local, Cristóbal de Baviera. Pero el verdadero poder en el Reino de Suecia se encuentra en el condestable supremo de Suecia, el Carl Knutsson Bonde y la nobleza sueca. Bueno, pues vamos allá. A ver, vamos a echar un vistazo primero al árbol de misiones, la rebelión de Engelbrecht, que nos pide que tengamos al menos el total de las fuerzas, deseo de libertad alto, y emplear unos mercenarios, aliados suecos, tener dos amigos, asesoramiento militar, tener un consejero militar, y el apoyo de los estamentos, que es conceder al menos tres privilegios a dos estamentos. Vale, pues vamos a empezar por esto. O sea, yo aquí daría lo típico. Creo que hay algún privilegio exclusivo de Suecia, pero igual se desbloquea más tarde, entonces ya lo veremos. Ya lo veremos. Monopolio de minería y tal, de momento no vamos a darlo, esto no lo podemos dar. Ahora sí. Quiero el del consejero militar más barato. Aquí está. Y vamos a contratar a este señor mismamente. Y con esto deberíamos poder completar el asesoramiento militar. La rebelión de Engelbrecht fracasó por el asesinato de este, así como con el apoyo de Estocolmo a la corona danesa. Pero aunque Engelbrecht hubiera apoyado el gobierno. El apoyo, hubiera logrado el apoyo de Estocolmo, carecía de talento militar para llevar a los rebeldes a la victoria. Nosotros lo haremos mejor y conseguiremos asesoramiento militar cuando llegue el momento de nuestra guerra de independencia. Surge un nuevo líder. Los consejos de las coronas de Noruega, Suecia y Dinamarca se reunieron en 1397 en la ciudad de Kalmar y decidieron que las tres uniones escandinavas se unirían bajo un solo monarca. Esta unión de Kalmar, que en su momento fue el mayor estado de Europa, tuvo desde el principio dos problemas, la desorganización y el excesivo peso de Dinamarca. Al final, el deseo de independencia alcanzó un nuevo punto culminante cuando Christopher III fue elegido nuevo archirrey de la Unión de Kalmar y planeó la ejecución de varios nobles suecos en Estocolmo. John Christensen Vasa, tío de Carl Knutsson, de la dinastía Bonde, aglutinó el campesinado y los nobles asumió el papel de Engelbrecht como líder de la nueva rebelión. Tenemos un nuevo general, un 1441, muy bueno, menos disturbio nacional y más deseo de libertad durante unos años. Y si ganamos la guerra de independencia en menos de 30 años, pues conseguiremos un rey, parece ser, de la dinastía de Vasa. Vale. Ok, más cositas. Pues tenemos que conseguir un par de aliados. Vamos a ver quién estaría apoyando nuestra independencia. Inglaterra. Esto está muy bien. Y con esta podemos completar los aliados suecos. No sé quién más nos apoya. Ah, porque es un rival de Dinamarca, ¿no? Pero quizá podríamos conseguir también a Novgorod o algo así. A ver quién está cerca.
Castilla, pero no está muy cerca, la verdad. No hemos tenido mucha suerte. Vale. Aunque nuestro pueblo anhela la independencia, nuestras fuerzas por sí puede que no sean suficientes para obtener la libertad frente a los daneses. Necesitamos encontrar aliados fuera de Escandinavia que busquen la destrucción de la Unión de Kalmar. Y conseguimos el evento partidarios de la independencia sueca. Es que creo que este evento escala un poco en función de quién te apoya. Entonces molaría conseguir a alguien más. Polonia no lo podemos conseguir. No puedo alcanzar Dinamarca. Es que no sé si con estos va a ser suficiente, tío. Pero es raro. O sea, estos tíos igual querrían venir. Y lo típico es que les invadan. Entonces vamos a subirle relaciones. Es que no sé si hay que declarar instantáneo, tío. Y hay que reclutar mercenarios. Vale. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Y esto porque lo hemos completado. A ti que salta el evento de la masacre de Estocolmo. Vale. Pues creo que vamos a subir un poco las relaciones. A ver si salta el evento ese. Y luego sacaremos a los mercenarios y tal. Estos que vayan entrenando aquí. Vale, un heredero al trono. Hostia. Nos saltan la costa los piratas de Gotlandia. Insulto diplomático. No me interesa esto. Pero esto sí. Esto sí. Nos llevaríamos mejor con Novgorod. A ver si cambia un poco su motivación con nosotros. Pero no tiene pinta, ¿no? ¿Cómo de fuerte están estos tíos? Orden Teutónica y Brande. No me mola mucho, la verdad. Es que esto no sé qué hace que salte, tío. Si creo que necesitaríamos a alguien más. Castilla, pues Castilla es como muy random, ¿no? Castilla que curiosamente sí que podría venir. Lituania. Lituania tampoco es mala. Realmente. Pero no sé qué podría aportar Lituania, la verdad. Vamos a esperar un poco. Se mete en alguna guerra a Dinamarca o algo. Porque es que ahora mismo el problema son los aliados que tiene. No me ilusionan mucho, la verdad. Tengo Italia y el Imperio. Ah, no, Gros sería clave, tío. No es muy bestia, pero yo qué sé. Yo qué sé. Voy a quitar el mantenimiento de fuertes. Tenemos un montón. ¿Qué hago? Le doy. Es que estoy seguro de que hay que darle cuando tienes más aliados. Qué putada lo de Orden Teutónica. Igual esto es motivo de reinicio de campaña, en verdad. O sea, una partida más tryhard. Que te salga esto. Pero no sé. Pierdo 10 de prestigio por esto, tío. Hombre, pues en principio prefiero no perder prestigio. La verdad. ¿Qué reforma tenemos? Nobleza feudal. Vale. Bueno. No sé si hay que esperar mucho, tío. Es que yo sobre todo, yo, como digo, estoy esperando a ver si aquí sale alguien más. Que Inglaterra está bien, ¿eh? Si Inglaterra contamos con ella aquí. Sí. Inglaterra se va a pegar con Francia. Es que no me ilusiona mucho, tío. Polonia igual cuando entre en unión personal con Lituania quiere venir. Tensión rebajada. Me está subiendo relaciones, creo. No. Eso está cerca de ponerse en positivo. Nah, es que tampoco nos acercamos mucho, ¿eh? Que la putada es que si te apoya. Vale. Vaya, han sacado la unión personal. Ya han sacado la unión personal con los polacos. Qué rápido. Wow.
Vale, a ver, aquí realmente prefiero el dinero, la verdad. Ya que vamos a tirar algo. Que esto es independizarnos. Un general de traición 60. A ver, esto es la polla, tío. Esto realmente está muy bien. ¿Qué hago su...? Es que realmente son los rivales, ¿no? Austria. Es que Polonia tendría que querer venir, tío. Pero no puede alcanzar Dinamarca. Pero puede alcanzar la Orden Teutónica, tío. Ah, nos la podemos jugar y la típica de yo soy mejor que la IA, ¿no? Vamos a probar, tío, yo qué sé. Lo que necesitamos es todo el apoyo que podamos encontrar. Todo rival o enemigo de Dinamarca con una opinión del menos cero sobre Suecia apoyará la independencia de Dinamarca. O sea, Polonia y Austria, ¿no? Lucha por la independencia, que esto es más ir nosotros solos. Y ganamos recompensas extra. O menos 50 de libertad, no. Entonces, si hago esto, va a venir Austria y Polonia. Hostia, ¿en serio? Wow. Vaya misioncita, ¿no? Wow. Lo siento por los daneses, la verdad. Vale. Adolf Johan I gobierna la nación. Vale, la putada es que tengo todo esto sin guarnecer y tal, ¿no? Y mi flota, por cierto. Ah. Asumiendo que tengo flota. Voy a subir esto. O de momento no. Rebeldes no tenemos. O sea, me da un poco igual, ¿no? Hostia, y no he sacado esto. 10K de soldadesca, ¿eh? ¿10K de soldadesca no es tontería, tío? Vale, pues vamos a pedir un préstamo. Y sacamos la compañía libre. Joder, es muy caro, tío. Alguno tiene general. Este tiene asedio, tío. Tendría que haber mantenido, ¿no? Las fortalezas. Claro, es que me van a asediar esta toda hostia, ¿no? Sí, hay 100 de guarnición. Esto ha sido una cagada por mi parte, la verdad. Pero bueno, Polonia está aquí ocupando a la Orden Teutónica. Inglaterra no sé si hará mucho, pero bueno. Austria debería dar por culo por aquí. O sea, es un poco cuestión de aguantar, ¿no? Por nuestra parte. Palmo 4 al mes. Ah, yo si me peleo aquí, yo creo que palmamos. Esto no va a aguantar, pero igual luego podemos hacer que Estocolmo y Kalmar aguanten, ¿no? Y quiero decir, nosotros lideramos la guerra, podemos pedirle pasta luego a la Orden Teutónica y tal. A lo mejor haría pedirle alguna provincia, pero no quiero que nos la líen las coaliciones y tal. De primeras. De momento tengo el ejército a full de moral. ¿Y por qué no puedo tirar esto? Porque tengo más tamaño de tropas. Vale, espérate. Bueno, está aguantando bastante esta provincia, la verdad. Ah, vale, que Brande está también en la guerra. Bueno, pues mira. Y ahora podemos tirar esto. De 1436 y 1434, los valientes mineros y campesinos suecos, liderados por el noble Engelbrecht, alcanzaron sus picos y horquillas con la esperanza de liberar Suecia de la nauseabunda influencia de los daneses. Pero por supuesto la rebelión se deshizo cuando Engelbrecht fue asesinado. Aunque la revuelta haya fallado, el espíritu de esta
Sigue viviendo en nuestro pueblo, es hora de reclutar tropas dispuestas a luchar por la independencia de nuestro país. Y proclamar la independencia que no le podemos dar. Hostia, aquí pillamos reclamaciones, ¿eh? O sea que aquí habría que haber esperado. A la masacre de Estocolmo, entiendo, ¿no? No, es que no entiendo muy bien esa misión, la verdad, pero bueno. Nobles suecos se van a rebelar. Aquí ha llegado Mazovia. Que igual nos podrían echar un cable, la verdad. Esto es bosque y esto es pradera. Aquí en Kalmar podríamos pelear. Oh my god. Pues nada, prefiero la innovación, la verdad. Pero tampoco. My god. Menos 3 de estabilidad. Vale. Vamos a pelear aquí. Creo no sé si viene esto de gratis, ¿no? Wow. Vale, levantan el asedio. Debería retirarme. Puedo hacerlo el 14 de febrero, San Valentín. Sí, porque aquí palmamos. Bueno, tampoco nos quita tanto. Y hemos ganado tiempo porque aquí nos han levantado este asedio. O sea que es brutal. Y aquí, pues eso, han perdido todo el progreso el asedio. El tema es que aquí no he pillado claims, tío. Eso es duro, en verdad. Vale. Austria está asediando por aquí. Y se van para el sur, o sea que puedo aprovechar para limpiar todo esto. Y aniquilamos a las tropas de Noruega. Lo que no sé hasta qué punto me sirve de mucho rollo asediar Noruega, ¿sabéis? No creo que sea muy útil asediar Noruega, la verdad. Hostia, cuidado aquí, ¿eh? Gano. Vale, y ellos se comen algo. No, no se van a comer una mierda aquí. Vale, pues esta batalla la palmamos también. 14 de mayo me puedo retirar, pero creo que no me da el tiempo, aunque está llegando Inglaterra, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Y vienen por aquí en Lituania. Vale, esto está muy ganado. Oh my god. Tío, qué puta locura de misión, ¿no? Te apoyan todos los rivales, tío. Venga, aquí a recuperarse. Ya se lo van a cargar ellos. El tema, obviamente, es asediar la capital de Jylland, ¿no? Que habrá que hacer el mongolo con la flota. Igual podría ir haciendo yo algo de flota, tío. Igual debería ir haciendo yo algo de flota. ¿Cuánto palmamos? Menos 10. Es que es mucho, ¿no? Vamos a ir asediando por aquí. Que algo de porcentaje nos dará. ¿Y cómo van de hastío, tío? ¿La casa de Hunt? Ok. No. Tienen ganas de pelear. Tío, pero no tienen. Este heredero es una mierda, ¿hola? Uf, no lo quiero, tío. A mí me molaría no pillar muchas deudas, la verdad. Ser de aquí un poco holgados. A ver, yo me veía fuerte para ganar la guerra de no haber estado aliado con la Orden del Último Milagro. Si hubiera sido solo con Brando, yo creo que lo podíamos intentar. Vale. 50 de poder militar riquísimos. Porque puedes rushear, por ejemplo, este grupo de ideas y ya vas volando. O sea, esta tecnología. Aunque yo creo que deberíamos poner el foco más aquí, ¿no? Igual. Nada, es que no voy a echar a nadie, la verdad. ¿Cuánto estamos saqueando? Nada, ya está todo saqueado. Vale. A ver si vamos echando gente. Y eso, le pedimos pasta. Es que lo que digo, me molaría ir sacando galeras para pelear contra la flota danesa. A ver, está la flota inglesa, tío. Realmente igual no debería sacar yo galeras.
El tema es claro, el país está súper inestable. Escania sube cada vez, pero aquí van a poder conquistar todo esto. Reclamar la corona noruega contra Dinamarca. Wow. El árbol este tiene pinta de que va a estonquear bastante, ¿eh? Suecia. O sea, el tema es que ahora mismo somos un país de mierda. Básicamente, gente. Aquí habría que poner sí o sí un consejero, tío. Esto vamos a completar. Pero ya estamos, ¿no? Sí, estamos en guerra. Un poco useless esto, la verdad. Venga, Austria, haz algo, tío. Le ha subido un poco la velocidad, tío. A ver, disturbio local. Bueno, que se levanten. Vale. Y podemos pillar la tecnología esta. Eso es bosque espeso, tío. Voy a palmar tropas por palmar. Si ataco ahí. Aquí uno ha caído en Mayenburgo. Le hicimos wipeazo. Tío, sería Brandenburgo, por el amor de Dios. O sea, Berlín. La guerra de las rosas. Inglaterra está en la mierda, yo os lo digo. ¿Puedo cambiar el foco aquí? Vale, es que nos va a hacer falta. Por lo que sea, ¿eh? Si nos sale algún evento que nos dé estabilidad, pues subo primero la estabilidad y a lo bestia. Y después tiramos el evento. Aquí me molaría bloquear. Ya, así que vaya pillando a hastío. Mercantilismo. Venga. Mercantilismo es para siempre, chicos. Vale. Pues mira, la propia Inglaterra va a sediar todo esto. Vale, y meto paces separadas. Yo creo que es un poco lo suyo, la verdad. Reparaciones. Dinero como cerdos. Yo creo que así está bien, la verdad. A él le diría que finalizase la amistad con Dinamarca, ¿no? Pero. Y no le voy a conquistar nada. Es que igual no debería ni conquistar. Claro, porcentaje me han dado aquí muy poco dinero. Pero bueno, tenemos las reparaciones, ¿no? Qué loco el evento ese, tío. O sea, la misión aquella. Mamá. Lo importante es que caigan estas dos provincias, la verdad. Una guarrada sería. Hostia, 20k de nobles suecos. A ver, realmente podemos hacer que salten. Vale, Moscovia ataca a Novgorod. Podríamos hacer que salten y que me los limpien mis aliados. Esa sería buena. Ok, batalla naval. ¿Debería reparar los barcos? Pues igual sí. Aquí casi prefiero esto, tío. Kayaker House. El tema es que hay que subir la estabilidad. O sea, eso es una realidad. De vuelta en Estocolmo. A ver si me va a limpiar mis queridos aliados. Para eso los tenemos. Aunque es mucho rebelde, ¿eh? Yo lo admito. A ver, reparaciones. Dinero que algo nos llegará, digo yo. Devolver núcleos. No. Vamos a pillar solo esto. Ya probablemente Dinamarca ya le podamos dar la paz. A ver si me limpian los rebeldes, tío. Mi flota, no. Perdido dos barcos. Bueno. Un poco doloroso, la verdad. A ver, la IA te suele limpiar los rebeldes, tío. Súper rota esta misión, ¿eh? O sea, no tiene sentido. La verdad. Vamos, Denmark. Es que creo que me han... Bueno, a ver, yo creo que ganamos, tío, pero... Si me ayudan mejor, ¿no?
Que sacaron algo de tropas. Y no nos comemos una guerra del campesinado, pues estaría bien. A ver, ¿qué deberíamos pedir aquí? Digo yo, la independencia. 23, qué barato. Y con esto haríamos la misión de Escania. Una pequeña coalición podría haber, pero bueno. Una reparación y unas rompidas de cosas aquí. Y dinerini. Yo creo que esto está bien, la verdad. El ascenso de un nuevo rey de Suecia. Con la victoria sobre Dinamarca, el reino sueco vuelve a ser independiente y su corona la ostenta un sueco. El líder de la rebelión, Johan Vasa, ha conseguido el apoyo de nuestro pueblo. Y si bien Adolf Johan I puede ser el gobernante de facto de Suecia, su legitimidad como rey es, en mejor de los casos, discutible. Se ha sugerido coronar a Johan Vasa como rey de Suecia. Pues es un 644. Muy, muy fresco. Y esto nos daría legitimidad. Pero ¿a quién le importa? Menos 10% de coste de estabilidad. Me gusta. Esto nos viene muy bien. Y no he completado esta mierda, tío. Sí, ¿eh? Nos dan un general. Vale. De rivales vamos a poner a Dinamarca. Novgorod está palmando ahora. Eso es buena noticia. Bueno, no sé. Es una noticia. Ni buena ni mala. Vamos a... Aquí no tengo a nadie que me dé más barata la estabilidad. A ver, vamos a esperarnos a que podamos completar alguna misión. El apoyo de los estamentos ya la podemos completar, por ejemplo. Que nos dan 50 de cada poder. Está brutal. Y proclamar la independencia, que nos da una estabilidad. Y de hecho es en el área de Escania. Entonces voy a subir un poco la estabilidad. Por la sobreextensión. Pero es que esto va a ser más barato después. Entonces vamos a esperar. Consejo de aristocrático. Nada, pero esto no lo puedo quitar. Nada, vamos a darle. Y con esto nos quedamos en 1 de estabilidad. De hecho, mire, incluso vamos a forzar un pelín más. Y con esto lo subimos en 1. Lo dejamos en positivo. La guerra contra nuestros antiguos señores fue sangrienta y preciso pagar en sangre y riqueza. Al final, sin embargo, prevalecimos y logramos nuestra merecida victoria, nuestra independencia. A medida que la Unión de Kalmar se desmorona, comienza el ascenso de un nuevo reino en Escandinavia, el de Suecia. Y un montón de claims. Wow. Not bad, ¿no? Y vamos a pasar un mes. Vale, eso está muy bien. Y vamos a hacer los cores. Y F por nuestro poder administrativo, efectivamente. Voy a guardar los mercenarios un poco. ¿En serio? ¿Qué es este heredero? Me lo peto ya, tío. Es que es una auténtica basura, tío. En plan, no lo quiero. Vale. Y el matrimonio de Inglaterra me gusta. Claro, ahora estamos aliados con Austria, con Polonia y con Inglaterra. XD, ¿no? A ver, en realidad, Inglaterra, lo que os digo un poco, se va a ir a la mierda. Pero tiene sentido. Bueno, ¿qué misiones tenemos ahora? Estoy palmando pasta. Fortalezas. Mucha fortaleza. A ver. Esta no la quiero. Esta tampoco la quiero. Es que fortalezas en pradera es como un poco mierda, ¿no? La de Vigor sí que me gusta. Y esta está bien realmente. Esta no me gusta. Aunque igual hay rebeldes aquí. Podría estar bien. Políticas europeas. ¿Qué misión es esa? Políticas europeas. Las potencias extranjeras llevan tiempo intentando manipular el destino de Suecia. La Unión de Kalmar es uno de todos los ejemplos. Aún grabado en nuestra memoria colectiva. Ahora que ya no somos subordinados de nadie, ha llegado la hora de ser nosotros quienes influyamos en el escenario europeo de política y poder. Ganamos una estadística de nivel 1, más barato. Y un diplomático extra. Pues que es súper barato, tío. Es que es súper barato, tío. Y me cargo a los mercs, tío.
Vale, a ver, ¿con quién podríamos utilizar los diplomáticos? Yo creo que una red de espionaje en Novgorod lo pide el cuerpo. Otra en la Orden Teutónica. Y otra en Dinamarca. Y luego otro que nos suba relaciones random. El Renacimiento. Otro general de traición 100. Nada, paso, tío. Ya tenemos muchos generales. Y 25 de legitimidad está brutal. Y vamos a poner este 3 de asedio, mamá. ¿Cómo está este país, chavales? ¿Hemos pillado un poco de tierras de la corona? No mucho. ¿Va a haber rebelión? No debería, ¿no? Sí, sí que hay rebelión. ¿Cuál es la tendencia? 42. Wow. 57. Es que va a haber rebelión, tío. Nada, no quiero confiscar, tío. Desarrollar tal no me mola mucho. Ok. Esto me gusta. Y esto puede estar bien también. Nos da un poco de dinero. Ellsworth. ¿Qué hay en Ellsworth? Prano de mierda. Pero es pradera, tío. Es la que más viable veo ahora, tío. Yo qué sé. Y pillamos un poco el renacimiento, aunque sea poca cosa. Pues yo qué sé. Un 1-3-2, tío. Oh my god. No me gusta nada, tío. Vale, se podríamos invadir a Novgorod, pero obviamente creo que no es el momento. Bueno, terminan los cores. Podremos aceptar a los daneses o algo, tío. Me imagino que al final sí, ¿no? 172. Y hemos completado la misión Escania Sueca. Escania es la cabeza de puente danesa entre la península escandinava. Mientras esté en sus manos, siempre seremos vulnerables por el sur. Debemos conquistar esta región lo antes posible para contener la amenaza de Dinamarca. Y nos dan un casus belli para la corona noruega durante 20 años. Paso. O sea, le daremos, pero no quiet, ¿vale? Estabilizar el reino. 80 de legitimidad nos pide tener esto. La corona de Polonia. Oh my god. ¿Hay algo de Novgorod? Ventana al este. Esto es invadir Riga. La costa alemana. Que os pide tener 7 provincias del norte de Alemania. Y legado varego. Esto es lo de invadir Novgorod. Pero hay provincias que son de. Hay provincias que son de Moscovia. Pero bueno, que a Moscú igual le podemos ganar. Quiero decir, estamos aliados de Polonia, ¿sabéis? A ver, yo creo que lo suyo sería, sinceramente, esperar para una guerra más contra Dinamarca. Quitarle el trono de Noruega. Y yo qué sé, de andar a conquistar alguna cosilla más. Antes que empezar. Quiero decir, que a Novgorod igual le podríamos pegar. Yo creo que a Novgorod le podríamos pegar, pero el tema es que queremos exactamente Novgorod, ¿no? A ver. Es que hay en Novgorod, tío. Sal. Sal y hierro. Es que no es como que ilusione mucho, ¿no? Habría que intentar también llegar al límite de tropas. Bajar el hastío bélico. Cuatro soldados más tenemos que tener. Y luego es que nuestra economía va a estar un tiempo un poco en la mierda, yo creo. Perdemos capacidad de innovación, obviamente, ¿no? Estío bélico, ¿no? Vale, pues. No sé, es que me molaría mucho confiscar, tío. ¿Qué le puedo dar a esta gente? ¿Les meto la cultura religiosa? ¿O esto? Sí, esto está bien.
Este en verdad lo podríamos dar también. Yo creo que sí. ¿Y aquí qué podemos dar? Va a rebelión, por cierto, de daneses. Ahora iremos a por ellos. Esto igual lo podríamos dar. Y las empresas libres, ¿no? Y así confiscamos tierras en cuanto esto esté un poco más alto. Que estén en 50. Y no la liamos tanto. De vuelta en escaneo. Aquí teníamos una fortaleza, pero ya no. Llegó el 26 de octubre a intentar llegar el 1 de enero. Perdón, el 1 de diciembre. De noviembre, perdón. Es que ya no sé decir nada. Y eso, tenemos que sacar algo más de tropas en cuanto podamos. Tenía que cargarme un caballo, que no nos sirve de nada. Y esto hay que invadirlo, tío. Friga y Orden Teutónica. Es que, tío, rollo Novgorod es gratis, ¿sabes? Pero me molaría, eso sí, subir un pelín. Subir un pelín esto. Vamos a esperar a que acaben esta guerra y les invadimos, ¿vale? Pero claro, es que es como lo que os digo. Que queremos pieles. ¿Qué da el monopolio de pieles? No hay mucha producción a nivel mundial. Esto. Se desarrolla algo militarmente. Rollo Estocolmo. Rollo, podemos desarrollar Estocolmo, tío. Poco a poco, y así ayudamos a que salga la institución. En algún momento. Que va a tardar, pero bueno. La reducción de Carlos X. Menos autonomía, dinero o estabilidad. Autonomía, es que no sé cómo vamos. 20. Es que va, el mínimo es 20. Y aquí está en alto. ¿Por qué? Pero esto va a ser para siempre, tío. O va a subir, es que va a subir, ¿no? A propiedad de tierras de la corona. Comprendo. Comprendo. Claro, esto no está jodiendo. Va a haber rebelión, tío. Si espero un poco, no hay rebelión. Si conquistamos, también ayudamos un poco en ese aspecto. What the fuck? What the fuck? Esto es gratis, tío. What, chaval. Vale, pues vamos a meterle un pequeño full annex a esta gente, ¿no? Ah, son tres provincias. Y los Sami estos también los podemos invadir. Claro, también el tema de expandirnos es que luego va a ser más caro. Pía la institución y tal, pero bueno, son provincias muy pobres, ¿no? Quiero decir, ahora tenemos un 6% de participación, ¿no? Y ahora. Seguimos con el 6%. Tampoco nos soluciona mucho la vida. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí por el primer capítulo, chicos. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho. Chao, chao.